Buenas tardes, ¿cómo están? Ya en un minuto damos inicio, ya está lista la presentación. No sé si está conectada aquí por la doctora Pataki para agradecerle por la invitación. Bueno, un minuto más, un par de minutos y damos inicio. Listo. Bueno, buenas tardes. Soy el doctor José Iván Castillo Bejarano. Soy profesor de infectología pediátrica del posgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Hospital Universitario de Monterrey. Entonces, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El tema sarampión es un tema muy preguntado en el ENARM. A lo largo de la clase voy a procurar hacerle los apuntes necesarios de las preguntas que se han repetido, por lo menos a partir del 2018. Este mismo tema lo damos en el curso de ENARM de acá de la Facultad de Medicina, pero a través de un tema de vacunas. Entonces ya más o menos podemos asegurar la correlación de preguntas que se han hecho. Como quiera, al final les paso algunos tips y sin más preámbulo, pues damos inicio. Entonces, solamente como parte de historia, porque la intención también de esta clase no es solo que sea para fines de ENARM, sino que les genere también un conocimiento a largo plazo. Tenemos que el sarampión se describió inicialmente como un primo de la viruela. De hecho, en el siglo XIII en Asia se consideraban como si fueran prácticamente la misma entidad.
Posteriormente, las primeras epidemias fueron descritas en el siglo XI y siglo XII y no llegó a España, no llegó a América, sino que hasta el siglo XVI a través de los españoles. Se comenta a lo largo de la historia que para que el sarampión se mantenga circulando, tiene que haber una población o una densidad poblacional de entre 250.000 y 500.000 habitantes. Entonces, la situación aquí, para que se mantenga también en circulación, tiene que ver directamente con el esquema de coberturas de vacunación. Entonces, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Y recuerden bien este dato porque se vienen varios datos interesantes al respecto. Entonces, en la cuestión de virología del virus del sarampión, tenemos que el virus es de la familia de paramyxovirus. Es del género morbillivirus. Y era considerado inicialmente también un primo lejano de un virus vacuno. Este es un virus esférico, encapsulado, no segmentado, es de RNA y tiene un genoma de 8 proteínas, es muy sensible a la luz UV y al calor. Y esta es una parte fundamental para entender parte del grupo de sarampión. Y es que tiene una estructura antigénica estable. Entonces, esto que ustedes ven aquí quiere decir que las tasas de mutaciones por nucleótido que hace requieren, tienen pocos errores en las secuenciaciones. Entonces, eso hace que aunque tenga muchos genotipos que están descritos hasta 24, la estructura antigénica sea estable. Por lo tanto, la vacuna es por eso que se ha mantenido como una vacuna efectiva a lo largo de la historia, porque la estructura antigénica no ha permitido cambios mayores estructurales como para generar una nueva vacuna. Esto es muy similar a lo que, por ejemplo, se vive, muy contrario a lo que se vive con influenza. Influenza tiene es una estructura antigénica inestable, genera muchas mutaciones y, por lo tanto, sus cambios en hemaglutinina son más comunes y tiene que hacerse una vacuna anual. Actualmente, la OMS reconoce 8 clases de virus, que son letras de la A a la H, y se desglosan en 24 genotipos. Entonces, las proteínas que tiene el virus más importantes, no vamos a ahondar en todas porque no es la finalidad de la clase tampoco, es la proteína F, que es la proteína de fusión y es la proteína fundamental para la realización de la vacuna. Esta es una glucoproteína transmembrana que juega un papel importantísimo en conjunto con la proteína de la hemaglutinina para la unión de las células a las células del huésped. Esta es la otra proteína, que es la hemaglutinina. Al igual que el virus de la influenza, se encarga de realizar la unión al receptor, y tanto la F como la hemaglutinina como la H juegan un papel determinante en la respuesta inmunológica. Alguna inmunidad contra la proteína H te pudiera generar una inmunidad vitalicia. Entonces, cuando hay una infección natural por el virus del sarampión, la inmunidad que genera a lo largo de la vida es a través de los anticuerpos que interactuaron con la proteína H. No es así los que interactuaron con la proteína de fusión, que forma la parte fundamental de la vacuna. Y esto ha sido determinante para que a lo largo de los años hayamos visto rebrotes de sarampión en población ya vacunada que está en edad adulta. En cuanto a la epidemiología actual, es importante que mencionemos de entrada que sarampión es una enfermedad que tiene un R0 de 12 a 18. ¿Qué es el R0? El R0 es cuántos casos me va a infectar un caso de sarampión. Es decir, si tú pones un paciente que tiene sarampión confirmado, te va a infectar hasta 18 personas. En comparación con el SARS-CoV-2, con el COVID-19, que fue agente causal del COVID-19, que nos infecta entre 2, 2.5, algunos le han dado R0 de hasta 4. Entonces, fíjense el tamaño tan diferente de capacidad de contagio que hay entre uno y otro. Afortunadamente, el sarampión es una enfermedad prevenible por vacunación, pero incluso es el doble de lo que genera, por ejemplo, poliomielitis, y hasta 3 veces más de lo que genera de reproducción básica el virus del VIH. Y tiene también la capacidad de sobrevivir hasta 2 horas en aerosoles. Por eso también la participación de la vacunación nos va a generar
una inmunidad determinante a la hora de no estar utilizando, por ejemplo, mascarillas N95. Entonces, fíjense en esta foto tan interesante de la CDC, porque nos plantea que hasta el 90% de las personas que estén en contacto no vacunadas con un caso de sarampión van a estar infectadas en comparación con el 25% en la cuestión de influenza y cerca del 55-60% en los casos de parotiditis. En México, nuestra generación como tal, ha sido raro los casos de sarampión que habíamos tenido. Voy a comentar como quiera lo del brote que está este año. Pero el último brote importante que había estado en México fue en el 89. Se comenta que hubo alrededor de 62 mil casos documentados en México y a lo largo de todo el continente americano. Incluso es considerada, se pudiera decir de forma indirecta, como una pandemia por toda la implicación que tuvo en la transmisión en ese año. Posteriormente, en el 97, se introduce las campañas de vacunación masiva con dos dosis de triple viral. Esta es una imagen de la CDC y una imagen que también se hizo a través del doctor Santos de cómo se fue haciendo la interrupción de la transmisión endémica en México, la cual en el continente americano fue en el 2002, pero se esperaron hasta el 2016 para que se alcanzara junto con rubéola y se declarara de forma conjunta. Entonces, a partir de ese año, nosotros tuvimos la última muerte por sarampión endémico en el 95 y los últimos casos documentados en el 96. Y a partir de ese año, ya no hemos tenido casos endémicos de México. Ahorita vamos a ver las definiciones. Todos estos casos que ustedes ven aquí son casos importados o asociados a importación. Como habíamos comentado previamente, hay 24 genotipos del virus del sarampión y se han visto incluso genotipos que han participado asiáticos, como es el H1, y ahorita vamos a andar un poco más al respecto. Pero todos estos casos de sarampión han sido importados con genotipos identificados. La cuestión actual nos da 194 casos y asociados al genotipo D9, que ahorita vamos a explicar. O sea, algunos les ha generado muchas dudas de que, oye, ¿cuándo es confirmado importado? ¿Cuándo se asoció a importación? Y aquí está la definición tal cual. Un caso importado, es decir, los que hemos visto en México junto con asociados a importación, son los casos que viajan fuera del país, por ejemplo, los que van a Francia, regresan y entre los 7 y 21 días después de regresar del viaje presentan el exantema y fiebre y presentan un caso confirmado de sarampión. Ese es un caso importado. El caso asociado a importación es cuando, por ejemplo, un caso importado genera otro caso y este caso se asocia a importación. O, por ejemplo, cuando un caso estando en México tiene contacto con extranjeros, pues se asocia a importación, cuando hay un nexo epidemiológico. O, por ejemplo, como vimos en la diapositiva pasada del genotipo asiático, estás viendo un genotipo viral que no es del continente americano y lo puedes dejar también como asociado a importación. Entonces, como parte de las acciones de la vigilancia epidemiológica que tenemos en México, es una enfermedad de notificación que se debe hacer en menos de 48 horas, se hace un estudio epidemiológico en menos de 48 horas y se hacen muestreos del caso, que ahorita vamos a ver los métodos diagnósticos. Pero se hace un barrido, y eso es lo que se ha estado haciendo con el brote actual, en todas las localidades, en el 100% que tengan menos de 2.500 habitantes, y se levanta un censo en 3 cuadras alrededor de un caso para detectar potenciales casos que pudieran ser secundarios al caso índice. Entonces, de manera que el área se hace un cerco epidemiológico y se empieza a hacer un bloqueo con vacunas en niños susceptibles o en poblaciones que pudieran requerir una dosis de refuerzo. Este seguimiento se hace por 4 meses. Y eso es lo que se está haciendo actualmente, como podemos ver en el brote del 2020. Hasta el día de ayer, que revisé los casos de la última semana de vigilancia epidemiológica, nos comentan que ya van 194 casos confirmados de sarampión en México. Es un brote espantoso el que está en el Valle de México. Se sale solamente por los casos que hay en el área de Campeche. Pero prácticamente les muestro aquí en esta diapositiva todas las delegaciones involucradas. Empezó en la delegación Gustavo Madero
Y la gran mayoría, de hecho prácticamente todos, salvo los que todavía está pendiente la genotipificación, es genotipo D8. Y fíjense este dato tan abrumador que el 81% de los casos no tienen antecedente de vacuna, ya sea porque no había disponibilidad o porque son pacientes que no alcanzaban la vacuna, por ejemplo, menores de un año. Entonces, el 80%, si bien es mucho, también trae ciertas implicaciones con respecto a la edad, pero las campañas de vacunación van a jugar un papel determinante en controlar este brote para no regresar a ser un país endémico luego de más de alrededor de 24 años que ya no habíamos tenido casos endémicos en México. En Estados Unidos la situación es igual de alarmante. En el 2019 se registraron 1.282 casos. Esta es la cifra más alta de casos desde 1992 y el 73% de los casos fueron ligados a brotes de Nueva York. En Nueva York, solo para comentarles, estos brotes también se asociaron mucho a los brotes de judíos porque hubo un año específico en esa religión. Recordemos que los judíos no... Muchos no se vacunan, particularmente los Amish, no porque no sean antivacunas, sino su religión no lo permite, y esto juega un papel determinante en los brotes de Nueva York. En América igual la situación es crítica. Este es un mapa mundial donde se ve por colores la tasa de incidencia que hay de casos de sarampión. Hasta el 11 de julio ya llevamos 6.591 casos, siendo Brasil el país más afectado. O sea, no solo tienen afección por sarampión, también tienen afección por COVID-19, brotes por fiebre amarilla. Es una situación dramática ahí. Y todo esto va de la mano con la cobertura vacunal. Este es un mapa que nos da la UNICEF del año 2000 en el continente, cómo estaba la cobertura de vacunación. Para que un país esté a salvo de sarampión, tiene que tener una cobertura superior al 95%. Debajo del 95% se va incrementando hasta en un 12 a 15% de riesgo de brotes por cada punto porcentual que bajes por ese nivel. Entonces es una cifra bastante alarmante y esto tiene que ser con dos dosis. Entonces México en el año 2000 mantenía un 96% y en el año 2016 reportaba también 96%. La única desventaja que tenemos con estos reportes es que también tienen cierto sesgo en la realización. Con dos dosis, en el año 2000, si se fijan, el continente americano ya como tal se desdibuja y cambia mucho el apego al porcentaje de vacunación. Me llama la atención que en el 2000 ni siquiera esté Estados Unidos reportando cuánta cobertura tenía. México reporta 98 en el 2000. Y con dos dosis ya nos aparecen países que tienen menos de 50% de cobertura de vacunación, como es el caso de Venezuela. Y México reporta 98% también con dos dosis. A partir del 2016, que fue el último reporte que recabó similar a este la UNICEF, las fluctuaciones han estado entre el 95 y el 98%. Sin embargo, estudios de la revista de salud pública nos dicen que el porcentaje real de vacunación está alrededor del 88 a 90, lo cual pudiera corresponder y correlaciona con los brotes que tenemos ahorita en el Valle de México. Entonces, ¿cómo está Europa, que es el continente más crítico? Fíjense que nada más de entrada la primera dosis ya fallan. Ya no alcanzan el 95 con una dosis, si acaso Alemania y Grecia que tienen 97. Pero fíjense el caso de Italia y el país de Malta con 89%, y las de dos dosis son alarmantes. Francia reporta 78%, e incluso la cobertura de todo el continente, de toda la Unión Europea, es menor al 90%. Esta explicación obviamente está directamente relacionada a los brotes europeos, y esta es la razón principal por la cual no se ha podido llevar a cabo la erradicación como tal en este continente. Hay muchos factores, por ejemplo, el caso de Italia, que con las dos dosis tienen promedios de 83%. El caso de Italia también tiene que ver mucho con movimientos. El caso de Francia con movimientos antivacunas, en Italia también. En Italia también juegan también mucho las cuestiones religiosas con movimientos de ultraderecha. Vamos a verlo más adelante, pero la parte de triple viral,
la vacuna específica de rubiola se desarrollan células diploides humanas. Entonces, eso específicamente genera un choque cultural con religiones de extrema derecha y juega un papel determinante en la aplicación de la vacuna. Entonces, ¿qué tan determinante es? Aquí les traje un artículo muy interesante de New England del 2016, donde en una comunidad de Ohio, de Amish, cuando ellos cumplen la mayoría de edad, salen de la comunidad y ponen a prueba sus creencias, y se fueron 383 Amish a Filipinas. De esos 383, el 90% obviamente no estaban vacunados, y cuando regresan, contagian al 99% de la comunidad, todos con el mismo genotipo y todos obviamente asociados al viaje que hizo a Filipinas este grupo de Amish, lo cual nos da una determinante y nos refleja la importancia de tener una adecuada cobertura de vacunación. Esta adecuada cobertura de vacunación también juega un papel determinante en países que ya no tenían transmisión endémica, como es el caso de Ecuador. Entonces, Ecuador estaba libre desde el 2017 y de repente se les hace un brote de 333 casos y detectan que el 75% no tenía vacunación. Todos fueron genotipo B3 y todos se asociaron a importación, lo cual llama la atención que tengas 333 y que a todos los declares asociados a importación, pero fue el estatus con el que se quedaron. Entonces, a menor cobertura, mayor riesgo de brotes, que es lo que estamos viendo en México. Estos genotipos se vigilan por la CDC, se vigilan también por la Organización Mundial de la Salud a través de un laboratorio, de laboratorios de vigilancia molecular mundial. Esto se hace para poder tener específicamente qué genotipos están circulando y también juega un papel determinante no solo en la clasificación epidemiológica, sino en las potenciales fabricaciones de vacuna. El genotipo con el que está hecho la vacuna es el genotipo A. De estos genotipos que están circulantes, actualmente está el B3. Este B3 se apareció en México también documentado en los casos del 2018. Este D9 es el que está ahorita en México y este es meramente de Asia. Cuando los vemos distribuidos por genotipos por año en el mundo, ha habido una diferencia marcada entre la distinta distribución. Vamos a quedarnos con este, que es de los últimos 12 meses, y podemos ver la participación de genotipos como B3 y genotipos como D8. Más adelante, cuando la OMS actualice, vamos a ver aquí en México el reporte del brote que estamos viviendo con los genotipos D9, ya que ustedes pueden ver en Asia la participación del genotipo H1. Eso quiere decir que sí está muy marcada la tendencia aquí de H1 y cuando veamos un genotipo H1 en México lo podemos asociar a importación de otro continente. Esto nos abre la pregunta y nos genera, oye, bueno, si yo vacuno con el genotipo A, pues entonces mejor hago una vacuna que sea de vacunas polivalentes y que traigan más genotipos. Y eso es lo que es parte de las nuevas investigaciones en vacuna. Probablemente se use un genotipo G, a lo mejor más universal, probablemente se incluyan nuevas proteínas, pero se abre la pregunta y son investigaciones a futuro. Entonces, les presento aquí lo que comentaba la OMS. Este es el último plan que se mostró para la erradicación del sarampión este año, lo cual lógicamente va a ser imposible. Ellos esperaban que para el 2020 ya no existiera el sarampión en al menos 5 regiones de la OMS. Se va a tener que replantear, así como se replanteó el de tuberculosis, que se esperaba desapareciera para el 2035, pero al paso que vamos desaparecería en el 2200. Entonces, la situación se está teniendo cada vez más difícil. Para que tú consideres eliminado el virus, tienes que tener una ausencia de transmisión continua por más de 12 meses en una área geográfica determinada. Ojo que esta misma definición es la misma definición para endemicidad. Eso quiere decir que si tú tienes un virus circulando durante más de 12 meses, ese genotipo ya se convierte en endémico. Por ejemplo, si el genotipo B3 que tuvimos en el 2018, tuvimos 4 casos y se acabó. Este brote del Valle de México,
donde no habíamos tenido D9 en más de 10 años, si se queda circulando el brote y manteniéndose un año, ya no es brote y se vuelve una enfermedad endémica, lo cual obviamente nos rompe toda una racha de 24 años libres. Ok, entonces conociendo ya toda la parte de la virología y toda la parte de epidemiología, vamos a pasar a hablar un poquito de fisiopatología antes de conocer el cuadro clínico. Como habíamos mencionado, las dos proteínas más importantes son la proteína F y la proteína H para montar un anclaje con el epitelio del huésped. Esta unión es determinante y los receptores tienen que tener para poder hacer un mecanismo de susceptibilidad para la liberación de viriones. Hay dos tipos de receptores en el humano, los CD46, que son los receptores a los cuales se une la vacuna del virus de la triple viral, y los CD150, que se unen solamente con el virus salvaje. Por lo tanto, el tipo de virus salvaje o de tipo de virus vacunal usan diferentes receptores y montan diferentes respuestas y pudiera tener una participación directa también en la inmunidad a largo plazo. Y otro receptor importante es el nectina 4. Antes se le decía receptor X, es el más reciente que se descubrió en el 2012 y también juega un papel determinante que mostraré más adelante. Como dato interesante, se comenta que los que tienen una mutación en este gen son pacientes que son más susceptibles a tener crisis convulsivas febriles secundarias a la vacuna. Entonces, los mecanismos de entrada tienen mucha predilección por macrófagos, células dendríticas, linfocitos, plaquetas, y esto nos da, obviamente, una parte determinante en la presentación clínica y bioquímica del sarampión y en las complicaciones que puede llegar a tener. Les presento aquí el artículo en el 2011 cuando se documentó por primera vez la participación de nectina 4 como receptor para el virus del sarampión. Y esto es lo que hace. Entonces, nectina 4, como dato interesante, llega el virus del sarampión, se ancla con su proteína F y H, empieza la replicación de viriones y el nectina 4 funciona como puente para que el virus pueda salir a la vía aérea y pueda empezar a contagiar al paciente. De manera que este anclaje juega un papel en la infección concomitante de las células que están cercanas a esto. Este es un video, nada más que no aparece la opción de reproducir. Igual les puedo compartir la presentación sin problema. Esta es una célula... creo que le puedo dejar de compartir pantalla, ahí está. Esta célula que ustedes ven fosforescente es una célula infectada por sarampión y en cuestión de 19 horas puede infectarnos a todo el epitelio que ven ustedes en esta fotografía. Por lo tanto, cuando inicia un periodo de incubación, la replicación viral es extremadamente rápida y el nivel de contagio y de excreción viral a través de gotas respiratorias pues es altísimo. Entonces, una vez que se une y que empieza la liberación, hay un episodio de viremia y posteriormente un episodio de excreción a través de la vía respiratoria que culmina con un paciente siendo francamente infeccioso. Y aquí podemos ver a nivel molecular en una imagen didáctica cómo sucede la imagen de puente de nectina, liberación a la vía aérea y posterior liberación hacia el exterior. Ya que conocen todo este cuadro y todo el proceso que conlleva la viremia, vamos a entrar al cuadro clínico. Entonces, tenemos inicialmente un periodo prodrómico, presencia de fiebre. Aquí podemos ver en la parte de abajo los días. Presencia de exantema cuando se inicia la viremia y después un periodo de inmunosupresión cuando se termina de anclar en los receptores que mencionamos previamente para inhibir la respuesta celular. Entonces, si lo vemos de otra manera, el virus de sarampión en esta línea del tiempo tiene un periodo de incubación que puede ser de hasta 21 días. Eso es como también una referencia histórica porque este reporte de Lancet nos dice que el periodo puede estar alrededor de los 10 días a 12 días, pero para fines de NARM pueden ponerlo como de 21 días. Se acerca un prodromo de 2 a 4 días
empieza la presencia de fiebre, aparece el exantema, se desvanece y hay descamación y queda una tos residual que se va recuperando a lo largo de los siguientes 10 días. Y chequen aquí que las tradicionales manchas de Koplik no son tan fáciles de observar porque pueden estar presentes 24-48 horas antes de la aparición del exantema y pueden llegar a coincidir, pero no siempre es lo más común en los casos. Es decir, las manchas de Koplik no se extienden hasta acá. Entonces aparece la primer viremia, se une a nectina, se ancla al receptor, va la viremia. Podemos ver varios signos ahí que ahorita comentará la siguiente diapositiva. Se va al sistema retículo endotelial epitelio respiratorio, empieza la segunda viremia y en esta segunda viremia aparecen las manchas de Koplik 1 o 2 días antes del exantema y luego ya aparece el exantema como tal con la presentación de fiebre de alto grado, tos, coriza y conjuntivitis. Este va a ser su dato principal para diferenciarlo de rubiola. La fiebre de alto grado no es común en rubiola y en rubiola aparte también presencia de adenopatías cervicales, también lo ponen mucho como adenopatías posteriores. Y esos son los dos datos clave con lo que puedes diferenciar a rubiola. Entonces, gradualmente se van intensificando hasta la previa de la aparición del exantema. Si se fijan, cuando aparece la viremia puede haber hasta en un 60% de los casos conjuntivitis. Y esta es la línea de Stimson, que puede haber epífora y fotofobia, pero este signo es una lesión hemorrágica que está en la conjuntiva del ojo. Hay mal estado general y anorexia, el 90% de los casos tienen tos, que puede llegar incluso a parecerse como al croup. Hay coriza, hay un enantema y en el 70% de los casos las manchas de Koplik. Y hasta en un 21% la presencia de faringitis y odinofagia. Estas son las manchas de Koplik, aparecen 48 horas antes del exantema, al día 10 de la exposición y solo duran de 12 a 72 horas. Cuando desaparecen, lo que queda es una hiperemia, según una mucosa roja como lija, y solo queda 24 horas de estancia. Entonces, cuando desaparecen las manchas, ya no se va a ver blanco como tal. Si ustedes llegan a ver en la consulta un paciente con esquema de vacunación incompleto y antecedente de viaje a zona de riesgo, busquen de inmediato estas manchas, pero no, aunque son patognomónicas, son manchas que tampoco aparecen en el 100% de los casos durante toda la duración del exantema. Y el exantema aparece al día 14 de exposición. Este exantema se ve acompañado de faringitis y ganglios occipitales y cervicales. Cuando les pongan un paciente con rubiola, generalmente les van a poner ganglios retroauriculares y fiebre de bajo grado, y con eso lo sacan. El exantema, aparte, es confluente y aparece en cara y luego va descendiendo y conforme desciende, se vuelve cobrizo, como ustedes pueden ver en esta fotografía. De manera que si lo vemos en una caricatura, va a iniciar retroauricular, se va a ir pintando, se va a ir con una distribución céfalo-caudal, va a ser centrífuga, respecta palmas y plantas, que esta es la otra clave del sarampión, a diferencia, por ejemplo, de los exantemas que aparecen en una rickettsiosis. Y al tercer o cuarto día inicia una decoloración color café. Entonces, conforme va descendiendo y apareciendo, en ese mismo orden se va desapareciendo. Y conforme se va desapareciendo, se va descamando y se va tornando de un color cobrizo. Hay variantes clínicas, esto no es para fines del ENARM, pero es para que sepa que hay un sarampión modificado y eso se ve en pacientes con antecedentes de inmunidad previa, ya sea por gamma globulina o por vacunación. Por ejemplo, pacientes que tienen una dosis pueden infectarse y tener un sarampión modificado que tiene un periodo de incubación un poco más largo al reportado y suelen ser menos contagiosos que los casos que no tenían inmunización previa. ¿Cuáles son las complicaciones? Y esta es la otra pregunta del ENARM. Esta vino en el ENARM del 2018. Las complicaciones se presentan en el 30%. Y la pregunta es, ¿cuál es la complicación más común
Cuando te pregunten cuál es la más común, es otitis media aguda. Esa es la más común. Pero cuando te pregunten cuál es la más grave, va a ser neumonía. Entonces, aguas con el manejo de las palabras. Si la pregunta es la más mortal, neumonía, o la más grave, y si la pregunta es la más común, es otitis media. También se han reportado complicaciones del sistema nervioso central. Esa es la tan famosa panencefalitis. En uno de cada 1000 infecciones, si se fijan, no es nada infrecuente que se presente. Solo para ahondar en neumonía, se presenta al inicio de la enfermedad, y como se presenta al inicio de la enfermedad, suele haber baja coinfección bacteriana. Es decir, que la neumonía por sarampión generalmente es por participación viral. Este porcentaje no es desconocido con otras neumonías. Las neumonías por influenza suelen tener bajas coinfecciones al inicio. Acaba de salir el día de hoy un artículo, por ejemplo, de las coinfecciones bacterianas en COVID-19, y reporta que el 3% tienen al momento del diagnóstico de la neumonía por COVID una coinfección bacteriana. Pero durante el transcurso de la neumonía, hasta un 30% de la neumonía por sarampión hace neumonías bacterianas secundarias por sobreinfección. En el caso de influenza, puede ser de hasta un 40%. En el caso de COVID, se reporta alrededor del 18-22% la participación secundaria de una bacteria durante el proceso de la neumonía viral. Suele tener infiltrados difusos de predominio ileal. Es muy poco frecuente que sea unilateral y es generalmente fatal en pacientes con inmunodeficiencias. Ojo que estas inmunodeficiencias deben de ser inmunodeficiencias celulares. Las inmunodeficiencias humorales no se ven afectadas por sarampión. Y esto lo comento porque parte de la fisiopatología que platicamos, montamos respuestas celulares a través del anclaje que vimos con los CD46. Entonces, pacientes con hipogammaglobulinemia no se ven afectados con la respuesta ante sarampión, pero pacientes con VIH sí. O, por ejemplo, pacientes que hacen sarampión no pueden recibir PPD porque van a darles negativos porque requieren una respuesta celular. Entonces, complicaciones del sistema nervioso central, tenemos panencefalitis subesclerosante aguda, digo, esclerosante subaguda. Este generalmente va directo solo por la infección por virus. Cuando se desarrolla o se infecta a menores de 2 años, tienen más riesgo, particularmente los menores de 1 año, y se suele presentar entre 6 a 15 años después de la infección. Y una vez que se presenta, la sobrevida es de 3 a 5 años después del desarrollo de los síntomas. Tiene múltiples tratamientos, pero con poca efectividad. Entonces, pasando a la parte de diagnóstico, que es otra pregunta del ENARM, el diagnóstico es clínico. Entonces, si les preguntan cuál es el método diagnóstico, la respuesta es clínico. Pero si les preguntan cuál es el método de estudio como gold estándar para verificar una infección por sarampión, pongan por biología molecular, pongan una PCR. El aislamiento viral o cultivo viral no se utiliza porque, como comentamos al principio de la plática, el virus es muy sensible a los rayos UV y al calor, entonces es muy difícil de cultivar el virus del sarampión. Las pruebas de ELISA, empezando con serología, son más sensibles cuando se hacen entre el día 4 y 28 de iniciado el exantema, que son ya iniciado el exantema, 4 o 28 días después de que pasa la viremia, para que tú le des oportunidad al virus de generar anticuerpos. Esto, pásenlo a COVID, y eso les comento por COVID mucho porque estamos ad hoc con la pandemia y puede servirles mucho como clave en cuestiones virales para respuestas del examen. Si tú tienes una infección por COVID, no, COVID no hace viremia, pero tienes una infección por COVID y requieres obviamente alrededor de 5 a 7 días para hacer IgM. Por eso las pruebas por serología pues no funcionan como diagnóstico. Una vez que generas IgM, puedes ya empezar a confirmarla, al menos que tuviste la enfermedad. Y o otra estrategia puede ser ver seroconversión de IgG.
Si tú detectas IgG y luego le tomas a las 4 semanas una segunda muestra y ves un aumento del doble o el cuádruple del nivel de IgG que tenías previo, pudieras asumir que su infección es reciente. ¿Cuál es la especificidad? Pues varía dependiendo del ensayo. Recordemos que estos son inmunoensayos, entonces sí tienen ciertas debilidades, pero una vez que marca positivo, pues hasta el 99% puede llegar a ser confirmatorio de la enfermedad. De manera que si lo vemos así, una IgM va a tener una sensibilidad de hasta el 90% y la especificidad cercana a 100. Y la situación con el IgG es que ocupamos 14 días para hacer un pico máximo, permite ver estado de inmunización, que esa es una gran ventaja, y en enfermedad puede aumentar 4 veces sus títulos a partir de la segunda semana. Y las pruebas moleculares, así como se hace con COVID, se pueden tomar muestras orofaríngeas o nasofaríngeas para detectar una región de la nucleoproteína de 450 pares de base. Entonces se hace la detección de ácidos nucleicos y pudieras determinar incluso cuál es el genotipo que afectó al paciente. Entonces, ¿cuál es la mejor prueba? Si la pregunta se va sobre la mejor, es PCR. Y si se va solamente por cómo haces el diagnóstico, pues puede ser meramente clínico. La desventaja que tenemos con la parte de la PCR es que va en relación directa con el tipo de periodo en el que estés tomando la muestra. Y eso es la única desventaja que pudiera ser, porque a medida que desaparecen las manchas de Koplik, también va pasando la viremia en las mucosas. Entonces recuerden que después de empezar la expulsión hay una resolución viral y eso nos pudiera generar un poco de variaciones en los porcentajes de efectividad para las muestras de RNA. Por eso entre el día 0 y 3 ven 97, 98 y a partir de los 7 días hasta 25% de efectividad en la PCR. Y esto es por las variaciones que hay en la carga viral de las mucosas. Pero para eso se los extiendo como comentario para fines prácticos en nada, váyanse por PCR. ¿Y cuál es el tratamiento? Que es otra pregunta también que se ha repetido mucho en el ENA. El tratamiento sintomático, solo antipiréticos, restitución hídrica, y si hay sobreinfección bacteriana, pues puedes tratar la sobreinfección con antibióticos. Hay algunos estudios muy antiguos, ni siquiera encontré el artículo en extenso para poderlo referenciar, pero son del 87 y del 90 de suplementos de vitamina A. Y desde ese entonces pareciera, no se sabe si la deficiencia de vitamina A produce que el sarampión sea grave o el sarampión induce una cierta deficiencia directa en mucosas para la respuesta de IgA y el suplemento con vitamina A pudiera generarnos una mejor inmunidad en mucosas. Entonces, siempre como que queda esa duda de que si sirve o no. Para fines prácticos, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, la OMS, lo que podemos hacer es en menores de 6 meses darle 50.000 unidades de vitamina A. Si tiene entre 6 y 11 meses, 100.000 unidades. Y si tiene más de un año, 200.000 unidades, una vez al día por 2 días. Y comentan que se puede repetir el esquema en estados de desnutrición grave. La verdad es que esto se sale un poco de repente de lo que vemos en la práctica diaria. Pudieran quedarse con este esquema de la OMS sin problema. Hay estudios de ribavirina. El sarampión es susceptible a ribavirina in vitro. Como hubo campañas de vacunación masivas y perdimos también endemicidad de sarampión, obviamente esto es algo bueno, pero por el lado de los estudios nos quitó la posibilidad de hacer ensayos clínicos aleatorizados. Hay muy pocos, algunos mencionan como este que en 100 niños que hubo disminución de fiebre, de síntomas y de duración de hospitalización. Hubo un brote de pacientes oncológicos que también se documentó en un artículo donde 13 de los 15 pacientes que recibieron ribavirina se recuperaron y los dos que fallecieron no habían recibido el tratamiento. Y hay otra serie de casos de neumonía por sarampión, donde 5 de 6 adultos que recibieron ribavirina tuvieron una evolución favorable. Pero fuera de estos estudios no hay más. No se quedó como una práctica recomendada para sarampiones ambulatorios, por ejemplo. Pudiera llevarse a cabo en sarampiones graves, pero ya no tenemos afortunadamente la casuística como tal.
Esperemos que este año no se corte el brote que está en el Valle de México. Y prevención, que es donde vienen las otras preguntas del ENARM. Entonces tenemos que la vacuna, fíjense que la vacuna se desarrolló primero por un aislamiento que se hizo del virus en un adolescente de 13 años que se llamaba David Edmonston. Esa es una foto de David Edmonston en el 2015. De él, cuando era adolescente, se aisló el virus en sangre y de ahí en el 54 pudieron empezar a trabajar en la vacuna para que en el 63 esa cepa Edmonston fuera la primera vacuna de virus vivos atenuados. Esa cepa Edmonston, curiosamente, se siembra en células renales, se calienta para que pierda su capacidad de replicación viral y luego se hace un cultivo durante 28 veces en embriones de pollo para que finalmente de ahí se pueda obtener las diferentes células, digo, las diferentes cepas que se utilizan en la vacuna. En la vacuna de la rubiola se utilizan células de diploides humanas. Entonces, la implicación que tiene la cuestión de triple viral. Si pudieran hacerlas en pollo, por ejemplo, pudieran aumentar el apego a la vacuna en ciertas comunidades. Esta vacuna, hay tres vacunas disponibles. Está la MMR, que es la vacuna triple viral con sarampión, rubéola y parotiditis. Está la SR, que es de sarampión y rubéola. En Estados Unidos se usa la cuádruple viral, que trae varicela. No cambia el esquema de la cuádruple viral. Ambos esquemas son al año y a los 6 años. El esquema recomendado es al año y a los 6 años. Puede ponerse la primera dosis tan tarde como 15 meses y puede ponerse la segunda tan temprano como los 4 años. El hecho de que tengamos un brote ahorita no significa que alteremos el esquema de vacunación. Simple y sencillamente que se vacunen a los tiempos que son tiempos y formas, recordando que el brote ni siquiera está en algunos estados de la República. En el caso de las campañas de vacunación del Valle de México, sí se tiene que alterar y se tiene que empezar a adelantar dosis incluso antes del año, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, una de las implicaciones directas que tiene la participación de anticuerpos de por qué se pone al año es que si se pusiera a los 5 meses, solamente el 42% de los pacientes tendrían anticuerpos protectores. En cambio, a los 12 meses 95 y a los 15 meses el 98% de los niños harían anticuerpos protectores contra el sarampión. Una tercera dosis entre esta edad no ha mostrado tener mayor protección y por eso este es el esquema que se utiliza. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la cuestión materna? No, nosotros fuimos muchos, por ejemplo, yo que tengo 31 años, soy del 89, yo nací en el último brote. Entonces, todos los que nacimos en esa época pudimos ser hijos de mamás que tuvieron sarampión. Entonces, si los hijos de mamás que tuvieron sarampión suelen tener títulos de anticuerpos a las 36 semanas de gestación más altos que los hijos de madres vacunadas. Por ejemplo, madres del 2020, adolescentes que nunca han tenido sarampión y solo tuvieron inmunidad a través de la vacuna, generan hijos con títulos mucho menores a la inmunización natural de alguien, hijo de mamás de los 80, por ejemplo. Entonces, el porcentaje de protección a las 36 semanas se va a ver mermado. Aquí hubo un error, es inversa el porcentaje de protección. Sin embargo, a los 3 meses de vida, independientemente de la vía de inmunización pasiva para el recién nacido, solo el 30% de los de vacuna tienen niveles protectores y aunque la infección fuera natural, solo el 60% de los 3 meses tienen niveles protectores. Recuerden que no se pone antes del año supuestamente por la interferencia que hay con la protección de los anticuerpos maternos, lo cual, como vemos en este estudio más reciente, es algo ya que se tiene que ir perdiendo. Entonces, la pérdida de protección se produce en las mamás que tuvieron vacuna, incluso antes del mes, y en las mamás que tuvieron infección natural a los 3.78 meses. Y esta es una gráfica donde podemos ver
a los meses cómo van cayendo los títulos protectores y supuestamente también eso contribuye mucho a la interferencia de por qué la vacuna no se pone antes. Entonces, ¿cuál es la efectividad de la vacuna? Con dos dosis es de 99%. Con una dosis es de 90%. Entonces, muchos de los motivos por los cuales también hay brotes, aunque tengan vacuna, es porque en el 5 a 10% no responden a la primera dosis. Entonces, nos deja una brecha de pacientes que con la primera siguen siendo susceptibles a padecer la enfermedad en comparación con la inmunidad natural, la cual va a ser de por vida. Sin embargo, los títulos protectores, cuando tienes dos dosis, en estudios recientes del 2019 comentan que cae la protección en un promedio de 7% por año después de la vacuna de los 6 años. Por eso se recomienda en situaciones de brote o en viaje a zonas de riesgo ponerte una dosis de refuerzo previo al viaje como vacunación del viajero. Una parte interesante de la cuestión de la vacuna es que también tiene efectos que no tienen nada que ver con el sarampión. Si, por ejemplo, si tú pones la vacuna en una dosis a las 18 semanas de vida y en otra a los 9 meses, estos autores en el 2016 publicaron que disminuye los episodios de diarrea, vómito y fiebre. Y también estos autores en el 95 comentaron que tienen 30% menos riesgo de morir los niños que reciben vacunación triple viral antes de la dosis indicada al año. Y esto lo comenta por un entrenamiento inmunológico que ya se ha descrito en vacunas como la BCG. Entonces, como podemos ver en este estudio, los niños que tienen vacuna tienen menor efecto también de prevalencia de infecciones respiratorias agudas. Esta pudiera ser una explicación por la cual a los niños es menos común que les dé un COVID grave, porque tienen un entrenamiento inmunológico viral mucho más reciente y con mejor memoria que el adulto. Es una de las teorías. Hay otras teorías como, por ejemplo, que las infecciones por coronavirus en niños son mucho más comunes que en el adulto. Ahí está. Entonces, indicaciones especiales. Se comenta que personas que nacieron antes del 57 y personas del personal de la salud, y esto va a variar dependiendo dónde lo revisen. Esto está extraído de la CDC. Para fines del ENARM, en lo que sí les han preguntado mucho es en la vacunación post-exposición. Y esto vino en el ENARM también de hace 2 años. ¿Cuándo se pone? Se pone a las 72 horas antes, mejor dicho, 72 horas máximo después de una exposición. Si tú tienes exposición con un caso de sarampión, tienes 3 días para vacunarte y poder tener una efectividad en la vacuna. Si no te alcanzaste a vacunar, eso es para los que tienen esquema de vacunación incompleto o lo desconocen, puedes tener hasta 6 días para ponerte inmunoglobulina específica, particularmente los menores de 12 años que tienen mucho riesgo de complicaciones. En México no hay. Para fines de su examen, lo más probable es que les pongan estrategias post-exposición y la respuesta va a ser vacunas. Recomendaciones en brote y casos confirmados. Cuando tienes un brote, puedes adelantar la primera dosis en bebés que tengan entre 6 y 11 meses, porque todavía se asume que hasta los 6 meses tienes protección de los anticuerpos maternos. Entonces, entre los 6 y 11 meses puedes ponerla, pero se le llama dosis cero. Eso quiere decir que como quiera, tiene que recibir su dosis del año y su dosis de los 6 años. Y hay una tercera dosis que se recomienda para grupos de riesgo que están entre 15 y 39 años, o incluso ya actualmente entre 40 y 65, para los que van a viajar a zonas endémicas. Por eso la mayoría de los casos de sarampión que hemos tenido importados han sido de personas de 50 años. De hecho, la población más afectada por el actual brote del Valle de México han sido los mayores de 18 años, son los más prevalentes. En la situación de riesgo, no entran las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas,
como es una vacuna de virus vivos y trae un componente de rubiola, se quedó históricamente que les puede dar rubiola congénita, cuando la realidad es que hay múltiples estudios de vacunación inadvertida en Brasil y en Estados Unidos de triple viral en mujeres que no sabían que estaban embarazadas y en ninguno de los casos ocurrió rubiola congénita, nunca ocurrió tampoco abortos. Entonces se quedó, fue algo que se quedó por muchos años y pudiera también generar cuestiones bioéticas para hacer un estudio al respecto. Entonces, las mujeres embarazadas no entran aquí. Lo que se ha estado generando con los casos de sarampión recientes es que en los últimos años se ha querido implementar que también se vacunen las mujeres embarazadas por los riesgos que tienen de hacer complicaciones por sarampión, pero esto todavía está en veremos. Esta tercera dosis te puede ayudar también por la cuestión de parotiditis. Una tercera dosis, si ustedes se la ponen, tiene un 88% de protección, pero esa tercera dosis que te pusiste para ir a Francia de vacaciones, te aumenta los títulos hasta las 4 semanas, por eso te tienes que vacunar un mes antes y la duración de la protección va a ser de 1 año. Entonces tampoco crean que la tercera dosis es para darles un boost hasta el final de la vida, es solamente para grupos de riesgo por esta situación en particular. Y la efectividad que alcanza en brote, como por ejemplo en este estudio que vemos en Holanda, que hubo población de 6 a 14 meses, la efectividad es de 94%. Por eso vemos que en esta curva para medir la efectividad de la vacuna se ve francamente elevado el riesgo de la población no vacunada. Y así a su vez de la profilaxis posexposición. Por ejemplo, en este estudio de una revista indexada internacional de las más importantes de infectología pediátrica, nos comenta que un estudio de brote de 166 contactos de 10 casos no vacunados, y ellos encontraron una efectividad del 90% cuando se ponía la vacuna antes de las 72 horas, y la efectividad bajaba hasta 40% entre el día 4 y 7, y después de cero prácticamente. Por eso entre el día 4 y 7 se recomienda la aplicación de gamma globulina. Y cuando compararon, buscando el valor de P para ver significancia estadística, pues los casos eran mucho más comunes en población no vacunada. Este fue un estudio del 2011, pero hay múltiples estudios como estos que les traje de otros autores donde se alcanzan efectividades de hasta 100%. Pero para sustentar esta recomendación tiene que ser antes de las 72 horas después de la exposición. ¿Cuáles son los efectos adversos de la vacuna? Artralgias en un 25% que aparecen 1 a 3 semanas después de la vacuna. Fiebre que aparece de 7 a 12 días después de la vacuna. Y esto es importantísimo porque a veces se ponen la triple viral un lunes y regresan el martes con fiebre. Esos episodios generalmente son infecciones virales que venían incubando más que una fiebre asociada a la vacuna. Generalmente resuelve solo y generalmente resuelve sin manejo antipirético. La cuestión del antipirético es muy importante porque se ha comentado que si tú utilizas antipirético, disminuyes la respuesta de los títulos protectores. Entonces, estos pacientes que tienen anticuerpos protectores suelen ser menores en comparación con los que no recibieron paracetamol. No se sabe si eso tiene una implicación en la efectividad. Por ejemplo, si tú necesitas 10 unidades de anticuerpos protectores y tú generas 100, pues y uno genera 70, pues no hay ninguna diferencia en la efectividad, pero igual la recomendación es, si tú ves fiebre por asociado a la vacuna, no dar manejo antipirético. Puede haber un exantema, prurito y púrpura en un 2%, en si apareces a los 7-10 días después de la vacunación. La vacunación generalmente produce fiebres de bajo grado. Yo lo que le digo a mis pacientes es, si yo te pongo la vacuna y generas una fiebre superior a los 38.5, báñalo, no le des ibuprofeno, no le des paracetamol. Si con eso se controla la fiebre y se calma, pues ya, así se queda como asociado a la vacuna.
Pero si el paciente genera una fiebre recurrente o que no se controla con el antipirético, busca un foco porque esa no es la vacuna. Esa es una situación ya de algún virus que viene incubando y eso se puede prestar también, por ejemplo, para las cuestiones de la vacuna de influenza. La trombocitopenia se puede presentar en una de cada 40.000 dosis, 40.000 aplicaciones. Es rara la linfadenopatía. Puede haber PTI en una dosis por cada millón de aplicaciones. La sordera y daño permanente quedó histórica. O sea, hay quienes mencionaban que era una cuestión de daño cerebral permanente. Solamente en el 0.0001% encontraron una posibilidad de asociación a la vacuna, pero nunca encontraron realmente que fuera la cepa vacunal. Y obviamente no hay evidencia de autismo asociado a la vacuna. Entonces, solo como dato general, el Nature nos publica que el estudio genético que mencioné previamente, donde las alteraciones en este gen del receptor te puede dar de 13 a 16 crisis convulsivas adicionales por cada 10.000 niños vacunados. Se los traje solo como dato elegante. La cuestión del huevo también es muy importante, porque antes, en el 98, había mucha concentración de gelatina como conservador de la vacuna y eso generó muchas anafilaxias. Entonces se quedó como referencia histórica que como se hacían proteína de huevo, pues era el huevo la situación de la anafilaxia. Actualmente solo hay 0.6 reportes por cada 100.000 dosis. Reportes de situaciones de alergia, pero no son por el huevo. La vacuna tiene picogramos de huevo, es decir, que tiene 100.000 veces menos la dosis necesaria para darte una reacción alérgica leve. O sea, ni siquiera alcanza ese nivel de leve. Entonces, un paciente que tiene alergias severas al huevo puede recibir la vacuna sin ningún problema. Aquí hay una situación. En el ENARM les pueden preguntar cuál es una contraindicación de recibir la vacuna de triple viral. Si les viene huevo, pónganle huevo. Y eso es porque el manual del 2017 todavía trae que un paciente con alergia severa al huevo no puede recibir la vacuna. Todavía lo confirmé ayer porque dije, bueno, si voy a presentar la clase, a lo mejor ya cambió. No cambió. Si les preguntan eso y viene huevo, ponle huevo. Y la otra respuesta que puede venir aquí son pacientes que tienen alergia a la neomicina. Esa la preguntaron el año pasado. ¿Cuál de las siguientes vacunas no se puede poner un paciente que tiene alergia a la neomicina? Es triple viral. Entonces, efectos adversos en menores de 9 meses, en un brote que se documentó de 700 casos. Solamente hubo un 17% de eventos serios y de estos eventos serios, el 20% fueron fiebre y el 52% de estos eventos fueron por mala técnica de aplicación. Es decir, si tú vienes un paciente que después hace celulitis, no es por la vacuna, es por el que la aplicó mal. Y si lo hubiéramos comparado en esta tabla, que a mí en lo personal me gusta muchísimo, porque ustedes van a ver del lado izquierdo los niños que tienen sarampión. 1 millón de niños con sarampión y 1 millón de niños vacunados. Del lado derecho van a ver que 999.966 niños no van a tener ningún efecto adverso, serio. Serios, llámese fiebre, como lo mencioné ahorita. Va a haber 33 casos de trombocitopenia transitoria, que solo te darías cuenta si tomas una VH. Va a haber una reacción alérgica significativa que no necesariamente requiera anafilaxia. Y va a haber prácticamente cero casos de encefalitis probablemente relacionada a la vacuna. Pero si tú dejas que se inmunicen para que les dé sarampión, vas a tener 300.000 casos que se complicaron, vas a tener 50.000 neumonías, 80.000 diarreas, 70.000 lomas, con toda la carga de gasto que implica el sistema de salud y toda la carga incluso de muertes, porque de entrada va a haber 2.000 muertes más las que se generen de esta situación, por sobreinfecciones o por desarrollos naturales de la enfermedad, como los 110 casos que habría de panencefalitis esclerosante subaguda.
Entonces, contraindicaciones para recibir la vacuna, pacientes con inmunosupresión severa, pacientes con VIH. No nos vamos a clavar mucho aquí, simplemente recordarles que si tienen anafilaxia a la neomicina, esa va a ser la respuesta. No en mujeres embarazadas, tampoco, también es una indicación actual. Incluso si tú te pones la vacuna, debes de decirle a la paciente que tiene 4 semanas para no embarazarse, por la aplicación, por la viremia que genera. La cuádruple tampoco se recomienda en pacientes con VIH. Entonces, prácticamente podemos resumirlo en inmunocomprometidos y embarazadas, y ya. Precauciones, solamente hay que tener precaución. Aquí quiero recalcar a los que tuvieron trombocitopenia para esperarnos 6 semanas por lo del riesgo de PTI para que estudien esta trombocitopenia y no se vayan con la vacuna. Pacientes que tuvieron 3 meses posteriores una transfusión o aplicación de inmunoglobulina, hay que esperar varios meses porque si no va a haber interferencia con la vacuna. La vacuna induce una respuesta tan fuerte que puede suprimir la respuesta de un PPD hasta por un mes. Y también se sugiere en antecedentes de crisis convulsivas no poner la cuádruple, irte con triple viral y de preferencia siempre con un diagnóstico bien documentado de crisis convulsivas por un neurólogo. Y pongo esto para que sepan de dónde vino todo lo del autismo. Este señor, que es como el némesis y el anticristo de los infectólogos pediatras, se llama Andrew Wakefield. Él es el autor del artículo que le achacó al sarampión y a la triple viral la cuestión del autismo. Entonces, él dice que 12 pacientes que él escogió intencionadamente desarrollaron autismo. Así lo van a encontrar en el Lancet, dice Retracted. Así lo van a encontrar. De hecho, no, esto no se lo coloqué yo bien en el artículo. Resulta que él tenía una vacuna triple viral haciéndose y recibió pagos millonarios para escoger de forma selecta pacientes que ya tenían antecedentes de alteraciones neurológicas para poder generar una campaña contra esa vacuna y poder generar ingresos con una vacuna que él en ese entonces promocionaba como la más segura. Entonces resulta que a él le quitan la cédula profesional en el 2004 por los daños a la salud que hizo y a partir de ese entonces se convirtió en el padre de los movimientos antivacunas. Y para él comenta que todas las vacunas no son beneficio para los niños, sino que deberíamos de dejar que los niños tuvieran una inmunización por la enfermedad y no por la vacuna, y que son movimientos de la CDC y del Reino Unido que para enfermedades triviales y que no tienen ningún impacto en los niños. Esto de los movimientos antivacunas nos generó nos ha generado mucho problema. Afortunadamente en México parece no ser algo tan fuerte. Todo esto que ustedes ven del lado izquierdo son factores que pudieran llevar a los niños a no vacunarse. En Estados Unidos, por ejemplo, han visto que hay dos tipos de movimiento, el religioso, católicos romanos, de la Iglesia de Cristo y cienciología, son muy religiones que no se vacunan, el filosófico, por no creer en las antivacunas. Este inició en los 90 gracias a Wakefield. En Estados Unidos hay 19 estados que permiten que si tú no crees, no te vacunes. Y hay 48 estados que dicen que si tu fe no te deja vacunarte, puedes no vacunarte. Entonces, ustedes van a ver que antes del 2015, este era el mapa de Estados Unidos, en rojo los que permiten no vacunar con argumentos religiosos, filosóficos y médicos, en amarillo los que no permiten vacunar con argumentos médicos y religiosos, y en verde los que no dejan vacunar solo si hay algo médico. ¿Cuál fue la determinante en el que, por ejemplo, California brincara desde el rojo hasta el verde? El brote en Disney. Entonces, el brote en Disney hizo que cambiara toda una legislación en un estado y esperemos que pronto vaya cambiando la legislación americana. Para nosotros en México, en junio del 2017, se hace una reforma a la ley que nos dice que es derecho y corresponsabilidad de los adultos generar una vacunación en el niño, que se compromete a hacer campañas de vacunación para tener una cobertura superior al 95% en todas las vacunas, y se generó un nuevo Consejo Nacional de Vacunación.
Entonces, toda esta cuestión de las antivacunas es algo que hemos estado peleando y nos vamos a enfrentar nosotros como médicos al día a día y hay que mantenernos bien informados al respecto. Este es un meme sobre el mundo de la viruela ahí con sarampión, parotiditis y todos los movimientos que hay. Curiosamente, aquí sí trae cubrebocas el Disney. Recuerden que Disney ya abrió a pesar del COVID. Y pues la cuestión de las vacunas realmente es algo que no hay un impedimento. Les traje aquí un movimiento pro vacunación que hubo en África hace un año. No hace un par de años, perdón, este se llevó a cabo en Lago, en el Congo. Fueron movimientos de la UNICEF para promover campañas para la vacuna del sarampión. Esta es la cartilla de vacunación de una escuela en África. Y ahí están todos los niños presumiendo que ya recibieron ahí su vacuna. Entonces, nosotros que tenemos las herramientas en la mano, hay que aprovecharlas. Estamos conscientes que a veces caen en desabasto, pero pues en cuanto haya, generar una cultura de que no hay una cuestión cultural de por medio. Si llega a haber algo cultural, pues tratar de hablar con una paciente. Comentan aquí que si una paciente embarazada tiene contacto con un caso confirmado de sarampión, debe recibir la vacuna o depende del trimestre. Si tiene un contacto con un caso confirmado, ahí en mujeres embarazadas se recomienda inmunoglobulina específica. Nosotros no la tenemos. Es decir, si tiene un paciente, una mujer embarazada el lunes, contacto con un caso, tienes de ahí al día 7 para pasar inmunoglobulina específica. Si no tienes inmunoglobulina, que no tenemos en México, realmente no hay algo que le podamos ofrecer porque no la podemos vacunar. Recordemos que en México, la gran mayoría, hasta el 90% de la población, está vacunada. Entonces, en teoría, tendría que haber protección por la vacuna. La otra pregunta es que si la panencefalitis esclerosante subaguda es complicación exclusiva del sarampión. No es exclusiva del sarampión, pero está muy descrito en la enfermedad y eso es por la predilección que tienen por las células dendríticas el virus del sarampión. Preguntan que si en cuanto a las complicaciones agudas, ¿cuál sería la más grave? Es la más grave, pues sería la encefalitis como tal, pero para fines del ENARM, por cuestiones también de prevalencia, la respuesta sería neumonía. Es decir, en el ENARM les van a poner cuál es la complicación más grave y te viene encefalitis, te viene neumonía, te viene diarrea y te viene otitis. Si bien es cierto que la encefalitis tiene, para que sea más grave, tendría que ser panencefalitis esclerosante subaguda. Hay cuadros de encefalitis por sarampión, que son cuadros de meningitis aséptica, por ejemplo, que resuelven de forma sintomática. El más mortal, así que te agarra y por el virus, por afección directa, es neumonía. Entonces, en el caso de ese sería neumonía. Otra pregunta es si hay una respuesta febril posexposición, dale métodos físicos. Yo les doy baño, yo como infectólogo les digo a las mamás, báñalo. Si no se le quita la fiebre con el baño y le regresa, le doy una dosis de paracetamol. Si recurre el paciente con más de 24 horas de episodios persistentes de fiebre, lo vuelvo a citar y le busco un foco de alguna enfermedad viral que estuviera en incubación. Y otra pregunta es, en cuanto a la transmisión del feto, una embarazada con sarampión, ¿qué riesgo tendría de transmisión intrauterina? Acuérdense que el que sí da transmisión con afecciones congénitas, ya bien descritas, es rubiola. El riesgo de una transmisión fetal, la respuesta en realidad dependería del trimestre en el que se haya infectado la mamá para ver qué daños podría tener el bebé. Entonces la respuesta es en riesgo, en prevalencia, tendría que ser directamente proporcional al trimestre. ¿Algún agente etiológico en específico asociado a la sobreinfección de la neumonía, el de prevalencia y el más característico, pónganle neumococo? Si les preguntan por cualquier neumonía viral en niños que tenga una sobreinfección, pónganle neumococo. No, con esa no pierden. Entonces, mis tips que les dejo para el ENARM, el esquema de vacunación al año y 6 años. ¿Cuál es la contraindicación en los pacientes? Si no viene algunas de las que comentamos, y la pregunta es, porque hay una pregunta que dice,
Cuando hay una alergia en homicina y se ha repetido como 3 años, ¿cuál no te puedes poner? Es triple viral. Métodos diagnósticos. El método diagnóstico, el mejor sería PCR y el tratamiento sintomático. Por aquí hay otra pregunta que dice, el esquema en personas no inmunizadas. Ah, Vicente, es una excelente pregunta. Por ejemplo, si tienes un niño de 6 años y no ha recibido nunca una vacuna triple viral, ¿cómo le harías el catch-up? Se puede poner una dosis y a los 6 meses, entre el tercero y el sexto mes, después de la primera, poner la segunda. Ese es como el tiempo mínimo entre dosis de vacuna. Y otro consejo que les puedo dar, a mí me funcionó, digo, no que sea algo que no les hayan dicho antes, pero coman en casa un día antes, no coman nada de comida en la calle. Yo hice simuladores, para no decir marcas, sino luego se los pongo en Twitter para más confianza, no sé si eso nos puedan prohibir, pero yo usé simuladores y los usé todo un mes antes. Es decir, primero estudié de febrero a julio, le di como 2 vueltas a todo el temario y el último mes le di una tercera vuelta ya acompañado de simuladores. No se asusten por los simuladores, realmente los simuladores tienen preguntas, yo creo que hasta 3 veces más difíciles que las del ENAM. Y como a título personal, pues suspender el estudio 48 horas antes, dependiendo qué tan el beneficio de esto, a mí me ayudó mucho para relajar el ambiente un poco y nada más. Muchas gracias. Les dejo, como quiera, si no hay más preguntas ahorita o probablemente cuando estudien en el tema les puede salir, les dejo tanto mi mail de la universidad como mi Twitter, pueden enviarme DM o pueden enviarme correo sin ningún problema, yo les contesto por ahí. La intención de la clase, si bien es cierto que sean, me gusta la idea de que se lo lleven también con mucho aprendizaje por todo el brote que estamos teniendo. Estamos en contacto. Muchas gracias a la doctora Pataki por la invitación. Y si hay algún otro tema que quieran ver de infectología pediátrica, yo sé que hay muchos que involucran otras áreas. Vacunas me parece que ya vieron, pero pues estoy en toda la disposición. Les mando un abrazo y mucho éxito. Nos vemos.